Es hora de seguir sufriendo plegaria. ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Se me escucha a mí y se escucha el juego? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sí, vale. Me pica la nariz. Oh, qué rico. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Hostia, verdad, estábamos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues os lo voy a decir. Quiero cargarme a Skeletron. Sería mi objetivo principal, pero no sé si lo vamos a poder conseguir. Y ya. Podemos hacer un intento ahora mismo un poco loco. Pero ya está. Me jodas que también los minions, los disparos de los minions también me... Que me mueva, gracias. Cuento, me pica nadie. Oh. No tengo pociones, no tengo pociones. Bueno, F, ¿no? F durísimo, ¿verdad? Voy sin pociones, chavales. Me he quedado sin pociones. Si hago el dash hacia un sitio y le golpeo en la mano, después me va a dar. Mira, me acaban de matar y ya está el tipo ahí. Pero bueno, oye, era un intento un poco loco, ¿no? Es cierto que a estas alturas, técnicamente hablando, puedo intentar esto hasta que lo consiga matar, ¿eh? Eso es cierto. Vale, vamos a hacer algo. Vamos a pillar pociones y vamos a venir aquí con un pequeño cargamento y lo vamos a intentar. ¿Parece bien? Sí, me parece genial. Pues ya está, vamos a hacer eso. A ver, brújula. Tenía medio de profundidad y es ahora cuando me han dado brújula, ¿verdad? Yo creo que sí. Vale. Medio de profundidad. Va. Y ya tengo el reloj, así que pam. Vamos a ir con 10 pociones de cada. Yo creo que está bien 10 pociones, ¿no? Empecemos con... Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar esto. No sé hasta qué punto será útil, pero vamos a comprarlo. A ver si no lo voy a estar usando y realmente iría bien. Yo creo que por el tema de la defensa que tienen que tener los malos, no tiene que hacer nada esto prácticamente, pero bueno. Puede hacer cañón de estrella, pero no me lo voy a pillar. Cañón de estrellas y la pistola esta de rota. Pistola naranja creo que era, no sé qué, Zapinator. No. Pero esto pues lo podría usar realmente. ¿Hay alguna bala que me pueda hacer ahora?
Meteorito, no tengo meteorito. Plata, tengo plata. Usted no también debería tener por ahí. Esto no me lo puedo hacer aún. Tampoco, tampoco, tampoco. Esta es genial. Genial. Pero bueno, tungsteno o plata, ¿vale? Pero bueno, dejando eso a un lado. Vamos a pillar pociones. A ver. Mejora visión nocturna. Vale. Es un buen ejemplo para empezar. Pero vamos a hacer así mejor. Cactus, adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Necesita movimiento? Sí. Y ya, de momento por esto ya está. Vale. Necesito, por cierto, champiñones. No he conseguido que crezca aquí abajo champiñones, aparte de que lo estoy usando para la calabaza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Defensa. Bueno, ya que estoy llevando 13, pues 13, ¿no? Pociones de vida. Pociones de vida, por favor. ¿Qué más? Daño de flechas. Aquí tengo. ¿Qué necesito para la de daño de flechas? A lo mejor la puedo hacer directamente. No. No sé qué necesito, pero vamos a comprobarlo ahora mismo. Tiene que ser de color naranja. Sí. Lentes. Vale. De verdad tengo unas cuantas, pero no sé cuántas tengo. Bueno, no tengo un montón, ¿eh? Pero oye. ¿Vale? ¿Qué más? Regeneración de vida, pero para eso necesito champiñón. Necesito hierba. ¿Dónde crece el champiñón? No lo sé. ¿Puede ser que en hierba normal y corriente? ¿Y ya? No lo sé, la verdad. Ahora lo compruebo. ¿Una más? Poción de espina. Ya tengo poción de espina. Poción de titán estaría muy bien si... Ya sé que necesita hueso, ¿vale? Pero estaría bastante bien si la poción de titán aumenta el retroceso y también anula el retroceso en uno mismo. Eso estaría muy bien. Haría que sea una poción muy útil. Simplemente si aumenta el retroceso, pues supongo que está bien, pero tampoco es como... Oh. Está mirando el slime. Pero de repente han caído un par de rodillas. Está bien. Este estaría bien también, tengo que pescar. Pero bueno, lo puedo hacer. Prismita. ¿Dónde se pilla la prismita? Vamos a ir mirando. Fish. Fish. Vamos a comprobar. Pescaos, pescaos. Prismite, aquí está. Hello. Olvídate. Y uno que es Chaos Fish, que también es bajo tierra, déjalo. Nada. ¿Qué más? Pez de cueva blindado, creo que simplemente con que sea una caverna es suficiente. Si no me equivoco, lo pillamos esto en la jungla, así que podemos pillar las dos cosas a la vez. Esto sabemos que es aquí y ahora ya podemos pescar libremente.
Aumenta 10 la probabilidad de impacto crítico. Hemopiraña. Estoy pescando en el carmesí 100%. Lo bueno de la hemopiraña es que no hay enemigos allí que... No hay enemigos en la, en el carmesí. ¿Eo? Que atraviesen paredes. O no de momento. O no de momento. Poción de ira. ¡Ah, siquiera de daño! O sea, tengo que elegir entre esta o esta. Pues me quedo esta. Bueno, ahora ya lo sabemos. Aumenta la suerte. Vale. Champiñón. Vamos a mirar un momentito. Champiñón. Mushroom. Habitación blandita. El mushroom is a crafting materia, nigila item, que aparece regando de manera aleatoria en hierba o hallowed grass en la superficie. Supongo que en este caso, en este mundo, sería un poco arriba de donde estoy ahora mismo. Mushroom grows on or any free grass tiles in the surface layer. Vale. Los champiñones no crecerán si hay una pared detrás. Así que en este tipo de mundo puedo comprobar eso. Puedo poner allí en donde ya sabéis dónde. A continuación, más hierba. Para los champiñones estos. Vale. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Lo bueno que esta vez es fácil. Solo necesito tierra. Vamos a hacerlo ahora. Me he equivocado de persona. Tú no eres. Por cierto, estado. 37% corrupto y 41% carmesí. O sea, el mundo es literalmente... supongo que es la suma, ¿no? Sería 78% corrupto. ¡Wow! Es... Es bastante eso, ¿eh? Tengo una idea. ¿Funcionaría? Un momento, ¿eh? Claro, al final puedo usar los girasoles como bufos. Para moverme más rápido. Me da pereza a ponerlo en la derecha. Aquí tengo un pendiente de hacer algo. Lo que sea aquí, la verdad, lo que sea. Pero bueno, de momento vamos a poner esto. Así veremos rápido si realmente puede crecer aquí o no. ¿Vale? Puede haber ido después de pillar caracoles, pero bueno. De momento así.
si veo que creces champiñones, que no creo que sirva con estas botas, ¿verdad? No. Vamos a pescar. Es un palo. Ah, espera, 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 espera. Ahora sí. Vale. ¿Cuánto tungsteno tengo? Bastante. Bastante, la verdad. ¿Y plata? Bastante. Lo que pasa es que la plata no me he molestado en fusionarla nunca. ¿Sería aquí o dónde sería? Ese. Sería 70, 700, 7000. Vamos a gastar 100 barras de tungsteno para esto. Sí. Vale. Aparte de todo esto, que lo voy a dejar aquí de momento. Vamos a coger esto, esto, ahora cogeremos cebo, hacemos esto, y creo que ya está, ¿no? Vamos a hablar con nuestro amigo, a ver simplemente si hay alguna misión. Lago Celestial, te vas a tomar por culo, tío. Te vas a tomar por culo. Lago Celestial, dice, desgraciado, ¿sabes? Qué perro eres. Vamos con estos cebos. Y sí, vamos así. Vamos primero aquí, por ejemplo. Lubina, no interesa. Vamos a estar aquí 8 minutos pescando, 8 minutos aquí de pesca y 8 minutos en el infierno. Es lo que vamos a hacer de pesca. Para pillar todos los pescados posibles. Para pillar todos los pescados posibles y hacernos pociones. Puedes echar para adelante el vídeo. No pasa nada. Corto. Coba blindado. De manteca multicolor. Y cajas. Es lo que quiero de aquí. Realmente de todas las cosas, la caja es lo que menos me interesa ahora mismo. A lo mejor en algún momento, como esta, pues está bien, ¿sabes? Para conseguir más cebo y esas cosas. Esto no tenía que haberlo cogido, si no me interesa esto. A menos para conseguir más cebo gratis. Esto sí, red de cuevas sí. Si no se rompe el cable, mejor. Tengo curiosidad
de saber exactamente cómo será la pesca en la próxima actualización, porque en teoría puedes ver ahí los peces. Entonces el sonar, la poción de sonar cambiará. Hará otro efecto. No tengo ni idea. ¿Sabéis que estaría muy bien? El pescado de sonar. Ojo con lo que voy a decir, ¿eh? No sé cómo se podría. Me la quedo. No sé cómo se podría aplicar lo que voy a decir, ¿vale? Pero el que. La poción de sonar lo que haga es que tú puedas seleccionar, dependiendo del bioma en el que estás, unos peces. Y entonces lo que haga es que. Mientras tenga la poción de sonar activado. Es que sería brutal lo que estoy diciendo, ¿eh? Mientras tengas la poción de sonar activado. Del listado de peces, cuando. Y que ese pez concreto automáticamente se recoja el sedal, la caña, y se vuelva a tirar de nuevo donde tenga ese ratón. Era espectacular. Podrías pescar 8 minutos AFK. Tú te vas a pescar y te vas a mear. Que no. No me he duchado. Estoy alérgico al agua yo. Solo me la mío así. Estoy pescando, ¿eh? Tardaremos un rato, ya te lo digo. Muero de hambre. Te digo mi intención. Pescar aquí lo que queda de poción. De zona. 5 minutos. Después, igualmente ir a pescar, pero en la lava. Otro 8 minutos, que es lo que dura la poción. Y con eso, irnos a Skeleton y hace varios intentos consecutivos. ¡Hombre! ¡He cagado! Es verdad, entonces se me va el... Ni lo había pensado. Soy un gato, sí. Caca. Tendría que hacer una casa de caca, pero es que ya la hice en su momento. Por cierto, creo que puedo combinar esta poción con esto, si no me equivoco. Luego lo hago. Me quedo sin pociones, abriré alguna de las cajas que he encontrado. Una de estas de madera. Sin pociones, no, sin cebos. Voy a asear un poco, he comido y ahora estoy jugando un ratito. En un rato X me iré. Ya no jugaré Terraria, pues probablemente hasta la semana que viene o dentro de 2 semanas. Para otras cosas. Pero bueno, pásate si quieres. Saluda. Lo que sea. De repente hay momentos como el de ahora mismo. Hombre, vale. Tenemos la caja de... Maravilloso. Oye, ¿los cebos los puedo guardar aquí? Genial. Nos quedan 3 minutos. Estamos pescando peces con los que se pueden hacer pociones. Y aquí, por ejemplo, mi intención es conseguir los peces... Este, manteca multicolor y de cueva blindado. Para hacernos pociones para tener un minion más. Por un lado. Y... Mierda ya. Y recibir menos daño. Skeletron. Es el objetivo directo, por decirlo así, que tengo ahora mismo. Así que iremos con varias pociones para allí. Y nos acostaremos en la cama para que cada vez que muramos aparezcamos allí. O sea que vamos a morir unas cuantas veces. Siento, creo que no he actualizado. ¿Eh? 141. ¿Cuántas tengo? 140. Así que debería estar bien ya. En teoría. ¿No? Dos minutos de poción. Capa dorada.
No sirve para nada. Todos los bichos que están ahí en el templo esperando, ¿eh? Wow. Quedan 45 segundos, más o menos. De aquí nos iremos al infierno, un lugar que nunca he visto en este juego, en esta partida. Y pescaremos allí un ratito más. Lo que dura una poción, 8 minutos, ¿eh? Paciencia, ¿no? Hemos terminado aquí. Vale. Guardado automático. Pum. Esto, bueno, un épico de 10 de oro. Oye, no está mal, ¿eh? Tenemos las bolsas, por supuesto. Caca. Hostia, no tengo sitio. Un sacrificio. Ladrillo de nieve fuera. Vale, tenemos peces de este tipo y peces de este otro tipo. Genial. Con esto podemos pillar pociones de resistencia. Oh, con uno de los peces hicimos 4 pociones. Genial. Y... me falta algo más que no tengo. Aquí. Bueno, con 13 pescados hicimos 20 pociones. No está nada mal, la verdad. Ah, no, se las estoy guardando todas. Ah, no, no las estoy guardando todas ahora mismo. Esta la dejamos aquí para después. Pum, pum. Y si no me equivoco, con esto y con esto es lo mismo, ¿no? Perfecto. Venga, nos vamos a mejorar salto. No me lo esperaba, ¿eh? Ni siquiera lo había pensado en mejorármelo, pero bueno. Enojado. Podría haber sido un poquito mejor, pero oye, es lo que hay, ¿no? Esto se combinaría con herradura, que no tengo ninguna. ¿Vale? Bueno. Oink. Está mal, ¿eh? A ver, caja de la selva. Una mierda, ¿no? En general, por lo que estoy viendo. Qué basura, ¿no? Joder, macho. Ya, claro, ahora me voy volando. A lo mejor con esto tengo más movilidad para esquivar al tipo. Yo diría que sí. Vale. Sí, por supuesto. Solo necesitas una caña de pescar y un cebo. Esa es la base. Caña de pescar se puede hacer una cutre. Pensaba que se puede hacer una con madera. ¿Cuento? No se puede hacer con madera normal. ¿Madera? Sí. Con madera normal y corriente. La de la superficie normal. Te puedes hacer la caña de pescar más cutre que hay. 5% de poder de pesca. Sin embargo, si no tienes prisa, usa en todo caso la caña de pescar que te puedes hacer con el mineral de corrupción. Es bastante mejor. O si encuentras la que tengo de aquí, caña de fibra de cristal. Que se consigue de los cofres de la jungla. La que estoy usando yo ahora mismo, mejor. Porque todo tiene poder de pesca. A más poder,
mejores recompensas, menos veces se corta el cable, etc. ¿Vale? Por un lado la caña, por otro lado el cebo. El cebo, para el cebo necesitas una red para insectos. El mercader te vende red para insectos. Simplemente. Tú vas, lo coges, te acercas a un bicho. Lo coges. ¿Vale? Menos caracoles, por ejemplo. Pum. ¿Sabes que una cosa es cebo? Porque cuando pones el rato encima te pone potencia de cebo. En este caso 15. Potencia de cebo, 35. Los bichos del infierno solamente se pueden capturar si tienen la red a prueba de lava. Que se hace combinando la red de para insectos con lingote demoníaco. Necesitas esas cosas. Y ya. Y pescar. Que básicamente la pesca normal es en el agua siempre. O incluso en la miel. Y se, bueno, digamos que necesitas bastante espacio. Siendo técnico, para pescar bien necesitarías unos 300 bloques de agua. Pero bueno. Mira. ¿Ves el espacio que hay aquí de agua? Así a ojo más o menos. Pues así a ojo más o menos sería suficiente agua. Entonces simplemente tiras la caña y ya está. No tienes más. Hay pociones que te mejoran. Por ejemplo, yo uso una poción que me aumenta más la capacidad de pesca. Y por otro lado, poción de zona. Que lo que hace es que cuando estás pescando, ves que hay al otro lado de la caña. Para tirar o no. Y ya. Realmente ya está. Ahora voy a pescar como tal, porque voy a estar un rato, ya te lo digo. Para pescar en lava necesitas cebo de lava o un accesorio, este anzuelo a prueba de lava, que te permite usar cualquier cebo en la lava. Si no, no vas a pescar nunca en la lava. Y pescar en la lava es más lento. Y se nota, ¿eh? Es más lento. No viene a por mí. Perfecto. No tengo que hacer nada entonces. Si te sientas en un retrete, pescarás. Te aumenta un poquito la pesca. No me preguntes. Sé lo mismo que tú. Vamos a tirar la caña. Vamos a pillar solo por si acaso. Esto así. En serio, sí. Hay algún accesorio que te permite ver el nivel de pesca. Lo que pasa es que no lo tengo ahora. Me tomo poción de sonar, me tomo poción de pesca y a pescar. Pescar en la lava es más lento. Haces clic una vez para tirar el sedal. Y cuando se mueve el sedal, pulsa otra vez clic para... Mira, caca. Pulsa otra vez clic para recogerlo. En la lava es mucho más lento. Pero bueno, estaremos 8 minutos, lo que dura la poción. Es un palo, ¿eh? Es un palazo. Si no fuera acto legendario, no me molestaría en pescar. La verdad. Puedes pescar para alguna cosa concreta que quieras, etc. Pero sobre todo en la lava, es un palo espectacular. Supongo que tiene sentido en el sentido de que... te tarda más pescar la lava porque como es más denso a la lava que el agua... Lo he hecho. Lo he hecho. Mira. Caca. He tenido un ñordo. ¿Ves la mosca en la caca?
Pero no es broma, es de verdad. Ah, en la vida real. Bueno, ¿qué evita que pesques? Mientras, o sea, ¿qué evita que cague mientras pescas en la vida real? La naturaleza, la sociedad. La naturaleza te lo da y la sociedad te lo juzga. ¿Qué más da? Bueno, depende, ¿eh? Pero no te pongas a pescar mientras cagas en público, con la gente ahí en una playa o donde haya gente, ¿sabes? Si te vas a un lago o en el medio del mar, en tu bote, en tu lancha, bueno, pues a cagar tranquilo, ¿no? Claro, imagínate, estás por ahí tranquilamente pasando por la playa, ves pescadores, que es bastante habitual, sobre todo a partir de... Lo hacen sobre todo a partir de las 6, 7 de la tarde, ¿no? Más o menos. Y ves un tío lo mismo, pero cagando. Tienes el auténtico cagané. Horrible. Cago en tu leche, madre ya. De vez en cuando, cuando pescas, se rompe la cuerda. Y lo que estuviera en el otro lado, pues no lo pillas. Hay un objeto que te... Hay un objeto que hace que nunca se pueda romper la cuerda. Pero todos los objetos relacionados con la pesca, casi todos los accesorios... O me estoy equivocando, ¿vale? A lo mejor han cambiado y puede ser que con este cofre sea excepcional. No lo sé, ¿vale? Pero la mayoría de accesorios de pesca solamente se pueden conseguir haciendo las misiones de pesca del angler, del pescador. Este pez, pez de obsidiana. Pez de obsidiana sirve para dos cosas. Para hacer una poción que te aumenta, creo que era el daño que haces. Y combinado con el koi aletafina, o sea, que lo he vuelto a perder. Combinado con este otro pez amarillo, puedes hacer una poción que básicamente tienes un aura de fuego alrededor. Por cierto, esto es una Among Us. ¿Se nota o no se nota que es una Among Us? Lo vi en el workshop y me hizo gracia. Visualmente mola bastante, pero a la vez es muy pesado porque está todo el rato el halo de luz alrededor tuyo. Es un poco agobiante. Tampoco hace mucho daño. Lo bueno es que el hecho de que quema a los enemigos. Está bien, es un extra. Pero si tienes que elegir entre porcentaje de daño extra o aura de fuego alrededor tuyo, para mí, en lo personal, es mejor el daño extra. Porque es un porcentaje. Bueno, por suerte, estos slimes no están siendo agresivos contra mí. ¡Hombre, la caracola demoníaca! Esto está bastante bien y curioso. ¿Ah, sí? No me acuerdo, la verdad. ¿De esta mañana? Probablemente me la hayas dicho, seguro que sí. Pero son muchas cosas y mucho rato. Además, estaba rascándome la cabeza entre haciendo la arena y luchando contra Skeleton y pensando cómo hacer cosas. Mira, acabo de pescar la caracola demoníaca. Esto está bien, pero no en este modo. Si no me equivoco, me deja en el infierno. Lo que yo no sé es si te deja en el medio, en una punta. Hola. Luego lo compruebo, ¿vale? Cuando termine de usar la poción. Cuando termine de usar la poción, me voy a echar un meo porque me estoy meando. Pero esperaré. Nos hacemos pociones, nos vamos a Skeletron. Y... dos opciones. ¿Se me acaban las pociones? ¿O mato a Skeletron? ¿O me tengo que ir por algún tipo de urgencia? Lo que sea primero. No, no he matado ni al devorador ni al cerebro. Sí, está bastante bien la concha esta demoníaca. Pero no sé dónde te deja exactamente. Luego lo compruebo, ¿eh? No te preocupes. Pasa claro, en este modo de juego, en Get Freezer Boy, ya empiezo abajo. Ya no me sirve de... Bueno, sí que me sirve. Si me deja en el medio, puedo vivir permanentemente de momento donde Skeletron. Y usar esto para volver a casa. Verdad. El pico infernal lo tengo porque cuando peleé contra el cerebro de Cthulhu, rompí sus ojos.
Y conforme rompen los ojos del cerebro de Cthulhu, te suelta lo que se llama muestras de tejido. No hace falta que mates al jefe para conseguir muestras de tejido contra el cerebro de Cthulhu. Y con muestras de tejido y mineral, te puedes hacer pico. Si no, estaremos atascados aún. 2 minutos. Estaba picando esto, pero no me ha salido del sonar, ¿no? O no lo he visto. Queda 1 minuto. Bueno, hemos pillado una cantidad X de peces que está bastante bien. Hemos pillado 2 cofres de esto que veremos qué nos da. El último nos dio un anzuelo. Y hemos pillado una caracola. Que en el caso de no poder matar a Skeletron, siempre puede ir allí, dejar allí la casa de momento fija. Hasta que lo mate y temporalmente usa la caracola. Volviendo, dando por hecho que me deja en el centro del infierno. Me rompe la cuerda, me cago en la leche. Está bien. Diez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiro la caña. Cuando vibre, me quedo con lo que dé. Estúpido slime. Cojo un pez y me voy. Estoy pensando que aquí abajo lo que te da nunca es basura, ¿no? Parece. La concha, la caracola demoníaca tiene su uso. La caja de oxígeno también. Y los pescados, pero no da los otros pescados que no valen para nada. Sí, creo que está bastante bien. No, no te preocupes, mira. Tengo 8 minutos. Me siento débil, pero no necesita comer aún. No para lo que estoy haciendo. A mí piensa que si como, cago. Porque estoy en un bate sentado. Un poco raro dicho eso, ¿no? No lo sé, creo que sí. Probablemente. Luego como y lo compro. No, lo puedo contar. Sí, fui a la superficie, pero muy poco, ¿eh? Ahora enseño el mapa si quieres. A ver, 5, 6, 5. Estos son 16. 19. No. 5, 6, 5. Son 16. 17, 18, 19, 20. Una mierda. 24, 28, 29, 30. Nada, nada. 31, 32, 33, 34. Me baja 2 de defensa. No sé si me baja 2 puntos de defensa nada más. No sé si me baja la defensa. 2 puntos. O me baja un porcentaje. No lo sé. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí, la caña de pescar ya la guardo, ya hemos pescado ya por hoy. Y vamos a hacer estas cosillas. En vez de hacer poción de infierno, voy a hacer la otra. A no ser que necesite algo más, voy a comprobarlo. Mira, vamos a cambiar el fondo. ¡Pop! Oye. Dame el fondo. Ahí está. Necesito... Me he equivocado. No es el pez obsidiana. Oh, siempre se me olvida. No es el pez obsidiana el que aumenta el porcentaje de daño. Es el pez de la corrupción. Yo no voy a pescar ni de coña. Pues nada, tenemos aura de fuego. Eso sí, solo hemos pillado un hoy, aleta fina. Así que potencialmente tenemos solo una poción de esas. Una mierda, ¿eh? ¡Hala!
Exclusivo, ¿no? Exclusivo. Sí, ese lo he visto. Ese aún es más propenso que yo pesque allí, porque no hay ningún enemigo que atraviese, de momento. Pero otro... Paso. Vale, vamos a guardar aquí este cebo. Este lo vamos a guardar aquí. Vamos a dejar esto aquí también. Lo que sí que he visto que está bastante bien es que este pez se teletransporta a casa y crea un portal. Está bastante bien, la verdad. A ver si me acuerdo y no tiro las pociones, las otras. Ah, si no, la he tirado. Perfecto. ¿Qué regadera? ¿Qué regadera? Vamos a abrir la caja de obsidiana. ¡Hombre! ¡Hombre! Esta montura mola. Lo que pasa que, bueno, no veo nada especialmente malo. Simplemente mola esa montura. ¿Conocéis esta montura? Sangre supercalentada. Invoca una montura de tiburón de lava. Lo enseño, ¿eh? Y un mini volcán, por cierto. Voy a dejar... No sé dónde puedo dejar el mini volcán. Pues aquí, por ilusión, ¿no? Ya está. Vamos a guardar esto. Maceta colgante. Sí, ¿por qué no? No la puedo dejar. Pedazo maceta, ¿no? Madre mía. A ver, caracola demoníaca. ¿Dónde me deja? Comprobémoslo. ¿Aleatorio o por el centro más o menos? Bueno, parece que la caracola demoníaca a priori te deja aproximadamente por el centro del infierno. Que no está mal, ¿eh? Eso significa que puedo ir a donde Skeletron. Eso significa que me deja. Puedo ir a donde Skeletron, dejar ahí la casa y volver aquí si necesito alguna cosa. Está bien. No está mal. Tiene su uso, sobre todo ahora para mí. Vamos a dejar aquí la caracola. Junto al... No, la otra no. Bueno, espera, material. Supongo que se combinan... No creo que se combine las dos, ¿no? Se combinará con el reloj. Con el móvil. Bueno, lo bueno es que tengo las dos conchas. Si llego a conseguir el móvil, consigo la tele, concha. Si escuchas con atención, podrás oír algo sobre la garantía del coche. Pero como es un móvil, hace publicidad ahí a tope. Horrible, muy pesados, muy muy pesados a veces. A enseñar la montura, un poco por ilusión, también para mí mismo también, porque negarlo, ¿no? Hola. Bueno, pero me hace ilusión. ¿Qué? Como un delfín. Fiesta. Curiosamente, en la superficie, me puedo quedar en la superficie por las botas. Y si estoy en la superficie por las botas, voy lento. ¿A qué eso no lo sabías? Vale, vámonos. Sinceramente no lo voy a dar mucho uso, que digamos. Creo que el uso que puede tener la montura esa es bastante... Bastante ajustado, por decirlo así. No están creciendo los champiñones, ¿eh? A dejarlo aquí. Vale. Vamos a comer, que me muero de hambre. Calabaza. Nueva calabaza.
Necesitas césped. La calabaza solamente se puede plantar en el césped. Y solo la semilla de calabaza en sí, no la calabaza como tal. Las semillas se pillan con la dríada. De la dríada. Más bien. Vamos a ver qué vende el ambulante. El ambulante también es otra opción para pillar comida si tienes pasta. La velocidad. Un Fedora. Señorita. Capa de ladrillo, acá extendido. Y estos dos. Con esto me faltaría uno nada más, ¿no? Vamos a deshacernos de un par de estos, por ejemplo. Vamos a meter estos aquí. Y con eso tiramos de momento. Tenemos tres de los cuatro. Vale. Solo necesitaría. Necesito llevármelo. No tengo ninguno de sobra, ¿no? Lo llevo. ¿Qué hago, loco? Vale. Vamos para allá arriba. Vamos a hacer esto así de momento. Okay. A la superficie. Menos mal que encontré la concha. Al final estoy dando un montón de uso. Modo fácil, un clásico. O cómo consigue dinero fácil, sin más. si estás jugando Get Fixed... Bo, me he equivocado. ¿Quería venir aquí? Mira, se me ha ido la cabeza. Espera, espera, se me está yendo mucho, ¿no? Ya, se me ha ido mucho. No sé de una manera concreta para conseguir dinero fácil. Sin embargo, si estás jugando Get Fixed Boy, a mí de vez en cuando me ha aparecido unos slimes de oro. Tienen bastante vida, pero si los matas, te sueltan un pastón. Nunca he visto que me dé un dinero exacto, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, el primer slime de oro que maté me dio uno de platino. Tal cual, ¿eh? Hijo puta, no me puedo creer que me mate. Asqueroso zombie, mierda ya. No se me ocurre ninguna manera concreta para conseguir dinero fácil en legendario. Matando jefes. Pero claro, he visto que el slime, el jefe slime, no es muy complicado, ¿eh?, de matar. Bueno, puedes intentarlo, claro. Por supuesto, puedes intentarlo. Ten en cuenta los enemigos que puedan atravesar la zona en la que estés y hasta y con tiempo. Luna de sangre, con la trampa vas consiguiendo dinero. Lo que puedes hacer si consigues el mercader es comprar... Ojo, ¿eh? Le puedes comprar la... Esto. Te lo enseño. Al mercader le compras la repa de insectos y aquí en donde empieza el legendario tiene que haber pues de estos bichillos. Los capturas, que como todos son de gemas, están aumentados, por decirlo así, es verdad que me refiero. Y un conejo se vende por 10 de plata. Cada 10 animales de gemas y tal que vendas, cada 10 animales consigues. Sí, consigues uno de oro. Cada 10 animales. Está un ratito. Ya está. Que no está mal, la verdad. Vale. Vamos para arriba todavía. Piensa que la repa bichos, si no me equivoco, creo que cuesta 50 de plata. Que a lo mejor al principio es un poco duro, al principio del todo. Pero en cuanto, yo lo que hago siempre es que en cuanto consigo el mercader, me compro la red de bichos. Justamente por eso, porque con que capture X cantidad de bichos, ya lo recuperas. Aparte que lo necesitas para pescar y todo ese rollo. Bueno, y si encuentra un conejo, una ardilla, lo que sea, de oro, te da 10 de oro venderlo. También pescando puedes pescar un pez de oro, que antes lo pillé. Que te da 10 de oro también.
Vale, a ver, vamos a bajar esta vez. Patética esa tumba, ¿eh? Acabo esperándome. Vale, antes que nada vamos a hacer lo que había comentado. Esto de aquí. Que con esto quizá... ¡Ay, me falta la tierra! No me lo puedo creer. Ah, bueno, no pasa nada. Claro, ahora ya no pasa nada. Puedo usar esto y volver, coger tierra y volver otra vez para acá. Claro. Ah. Claro, ahora no hay problema. Puedo volver rápido. Ajá, esto es otra cosa, ¿eh? Vale. Véndelo. Mierda. Claro, como está cerca de eso, ¿no? Esto puede ser que me sirva para ir más rápido. No sé cuán lejos. Lo hago aquí, no hay problema. Esto llega a todas partes, el efecto de Feli. Perfecto. Tenemos un pequeño buffo. Y se reduce la regeneración de monstruos. Esto tengo que hacerlo en todas partes, ¿eh? Madre mía. Y esto también. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar esto. Vamos a ponernos esto aquí arriba. La tierra la dejaremos. Un momento. Ahora sí, vale. Ok. Vale. Cogemos uno, cogemos uno, 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 uno. Tenemos las pociones. Pero las vamos a coger todas, 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 todas. Porque es que si no voy a tener que hacer esto cada vez. Mucho palo. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mear. Me estoy meando. Y luego vamos a darle a Skeletron. A ver si lo matamos a la primera. A la segunda. A la tercera. Tengo 13 intentos. A priori. ¿Qué pasará antes? ¿Me quedaré sin pociones? ¿Me quedaré sin Skeletron? ¿O me quedaré sin tiempo? Ahora vengo. Descúbrelo en 5 minutos. Thank you.
Ya estoy aquí. Pongo esto. Levanto esto. ¿Qué hacéis ahí? No sé por qué me hace tanta gracia esa tontería. Los pingüinos valen más. A lo mejor es porque es una especie protegida. No sé. Se me ve un poco raro, ¿no? Un momento. Se me ve un poco raro, ¿no? Lo bajo a esto. Se me ve fatal ahora. ¿Y ahora? Mejor. Un poco mejor. Vale. Curioso. No sé, no entendí. Pero vale. Es la hora de pelear contra Skeletron. Hasta matarlo o hasta que me canse. Lo que pase primero. Esto no me va a hacer falta. Esto sí. Vamos a comprobar algo. No sé hasta qué punto va a merecer la pena la metralleta, ¿eh? Yo creo que no mucho, pero vamos a probarla igualmente. No será el primer intento, eso ya lo digo. Siento, casi me moría de hambre mientras no estaba, ¿eh? Total. Mira cómo me tira un hueso el cabrón. Vale. Vamos allá. Preparados. Listos. Ya. Prueba esto. Realmente creo que debería tener una arena más grande, ¿eh? Pero bueno. Sale un puñetero mímico ahí. No puedo creer. ¿Qué ha pasado? Ah, que tengo el efecto feral. Y creo que no podía usar objetos ahí. Sin duda, para mí lo peor es, pese a los jefes, el hecho... Joder, qué basura, tío. El hecho de que siguen apareciendo enemigos, ¿sabes? Puto mímico, tío. Estúpido mímico, tío. ¿Es morir? Por favor. Por favor, please. Me la comí, ¿eh? Vale. No me jodas que invoca mago. Es una pesadilla. El cabrón invoca magos también. En la segunda fase. Invoca magos en la segunda fase.
Necesito pensar. ¡Buah! Invoca magos en la segunda fase. Necesito pegarles. Si les pego... ametralladora. Escopeta. Necesito algo que dispare hacia todas partes en todo caso. Pero la ametralladora está un poco baja en daño. Tenemos... a que aparezca de nuevo. Mientras pensamos algo. Puedo usar... puedo usar el palo este mientras estoy durmiendo. ¿La espada? No, la espada no. ¿Y el arco? Puedo usar el arco mientras estoy tumbado. Eso sí, hace que el tiempo vaya lento. O sea, no hace que vaya lento. Menos si lo apunto hacia abajo. Si lo apunto, aunque sea un poquito hacia abajo, no. Curioso, ¿no? Bueno, por lo menos hemos ganado el conocimiento. Mejor. Por lo menos hemos ganado el conocimiento de que la segunda fase invoca los magos. Me parece brutal, pero bueno. Invoca magos de la mazmorra. Con sus habilidades que lanzan bolas. ¿Qué hace ahí esas paredes? Lo que no me he podido fijar es si... me he podido fijar con un mago o dos magos que quedaban después, ¿vale? Que esas pelotas que dispara de azules... y que se pueden romper. Pero no me he fijado... ahí está otra vez. Pero no me he fijado si se puede... claro, pero entonces... hasta a lo mejor el área que tenga de fuego sí que las rompe. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. De plata. Uy, buah, me he equivocado botón. Vale. Vamos a intentar otra vez. Ups. Voy a poner el bicho este aquí, por ejemplo. Vale, preparados. Listos. Probando otras armas, porque a lo mejor con alguna otra me viene mejor. ¿Ha pedido una mano? Dime que ha pedido una mano. ¡No! Volvió, qué lástima. Que si le disparara en la cabeza, ignorando las manos, llegaría a la segunda fase. Creo que... es que no lo sé. Mentiría si digo que sí o que no. No tengo ni idea. Sería probar. Cuidado.
A ver, ¿qué pasa si petamos una mano solo? Petamos una mano, empieza a disparar las cabezas, que al final lo único que hay que hacer con eso es girar. Vale, la segunda fase no, cuando gira no evita los cagadas, no evita los, pues hacer así. Chavales, estamos en ello, estamos en ello. Te pica la cara, te pica la nariz. Tío, qué rápido va el cabrón. Toma una poción extra, que no sé de cuál es. Va cada vez más rápido, ¿verdad? Yo diría que sí, ¿eh? ¡Cabrón! Aunque le pegue a los magos mientras está el tipo. No he hecho nada. Ran, va bien. Pero un error en cualquier momento la puede cagar, así que relájate. Tranquilo, sigue haciendo la misma vaina todo el rato, no pasa nada. Relájate. Y demuestra que eres el puto amo. Ah. Nada más que decir. La verdad es que no, absoluta y nada, y completamente nada más que decir. Soy mejor, soy el puto amo, se puede decir cualquier, se puede decir muchas maneras, pero todas son ciertas. Primero de todo, reliquia. Oh, sí. Ahí está la reliquia. Cómo me está costando, ¿eh? Pero lo estoy consiguiendo poco a poco, ¿eh?
Estoy hablando de dinero. Me acabo de cargar Skeletron. Cabrón. Dime felicidades o algo así, ¿no? La verdad es que mola un poco el Skeletron. Tenerlo ahí de... Ah, tío, eso es muy feo, hombre. Muy feo, ¿no? Bueno, te vas a llevar 10 minutos. Está bastante bien que vayamos de buen rollo y tal, pero cuando dices cosas tan gratuitas, creo que necesitas un poco de humildad, ¿eh? O sea, no te estoy diciendo felicítame, soy el mejor del mundo. Es cierto que lo he dicho antes, pero obviamente de coño, ¿vale? Pero hablar tan feo de manera tan gratuita, a lo mejor estarás pensando, hombre, pero si yo soy el único que me ve. Bueno, mira, llevo muchos años haciendo esto. No solo en Twitch, sino en YouTube. ¿Vale? Buen rollo siempre, pero cuando es una cosa tan gratuita, está fuera de lugar. Hola. Bienvenido. Vas a estrenar mis felicidades. Mis felicidades son estas. Gracias por seguirme. Ay. Volvamos. Llegas al final. Me acabo de cargar a Skeletron. Me ha costado la vida. Pero he conseguido. Eres Zacezu, ¿no? Con la otra cuenta. Bueno, pues no pasa nada. Es que lo compré hace poco, realmente. Lo compré hace poco. Me hizo gracia y dije, esto lo necesito en mi vida ya. Pero mola un poco, ¿eh? Eso sí, mola bastante. Voy a dejar esto, no lo voy a querer nunca. Gracias, gracias. Lo voy a guardar aquí. Pues es lo que parece, o sea, me hizo gracia el aguacate, lo puse como alerta y el otro día encontré un aguacate en una tienda y dije, lo necesito. Es muy bonito, coño. Salen champiñones. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a hacer una cosa antes de terminar, ¿vale? Voy a poner tierra. Pues a continuación, igual que las demás, la verdad. Voy cogiendo esto, por cierto. Pero que haya conseguido esto no significa que no vaya a matar los corruptos, ¿eh? Los mataré. Lo que pasa es que no sé cuándo. Eso es cierto, no sé cuándo lo voy a hacer. Bueno, huelga decir, o sea, no hace falta decir que en el próximo directo, en el próximo vídeo, haremos... Iremos a la mazmorra y moriremos 6.000 millones de veces. Más o menos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¡No! Vamos a poner esto ahora y así va creciendo de mientras que voy a la mazmorra. Pero la mazmorra y tal será próximamente. La dríade, cuando es luna de sangre, te las vende. Aparte de eso, de manera rara las puedes conseguir simplemente rompiendo hierbas en las zonas corruptas. Bueno, yo que les compré la... En mi caso, al menos, le compré las carmesí, las rojas. Las otras creo que las pillé de alguna planta aleatoria por la superficie. Pero más que nada porque es que si no, no voy a acabar nunca, ¿sabes? No hay orbes suficientes para la cantidad de intentos que necesito. ¡Puta! ¡Mira qué miedo! Claro, lo malo de esto es que los enemigos pueden venir aquí, los corruptos estos. Así que ahora mismo necesito bastante, pero cuando tengo unos cuantos, a lo mejor limpio esto un poco, ¿eh?
porque es un hecho que van viniendo. Ha venido el sastre. Bienvenido, sastre. Ánimo. Lo necesitarás. Vale, ahora con esto que vaya creciendo, ¿vale? Perfecto. Bloques. Almacén. Almacén. Vamos a poner así. Y ahora que estoy pensando, va a ser un antes y un después también el tema de... Va a ser un antes y después el tema de la mazmorra. No solamente porque quiero el escudo de cobalto, sino por también ahí debería estar la mecánica. Y con la mecánica debería dejar de ser un problema las trampas. Y a partir de ahí ya puedo hacer más cosas. Ya veré qué hago exactamente, ¿vale? Pero bueno, debería poder hacer más cosas. 4 minutos. No te preocupes, si no te va a dar tiempo. Te la gana a pulso, ¿eh? Hay que decirlo. Vale. Voy a poner esto. Voy a poner esto también, por si acaso. Lo vamos para aquí. El sastre se ha quedado aquí. El mejor sitio, ¿no? Nada muy especial. R Terraria. Ya está. Lo que más. Me recuerdo dónde estaba. Y voy a tocar esto. 881. 881. Un conejo explosivo, ¿eh? A los enemigos no les quita tanto, ¿eh? Wow. Bueno, Death, tal y como me dijiste, eso sí que estuvo muy bien. Faltan 2 muertos. ¿Así? Ahora sí. Vale. Lo voy a dejar aquí. Nos hemos cargado a Skeletron. Después de 38 horas, 2 minutos y 13 segundos. Es un montón, ¿eh? Pero por lo menos lo hemos conseguido. A la próxima será la mazmorra.